pasado ya casi 6 meses desde que la actriz y cantante Fernanda Castillo estuvo internada en el hospital, después de haber dado a luz a su primogénito. Por esta razón, la actriz mexicana quiso abrir por completo su corazón y se sinceró como nunca antes. Ella nos habló en esta ocasión sobre su experiencia con la lactancia materna. La madre del pequeño Liam nos platicó que después de haber estado en el hospital, ella tuvo fuertes contratiempos para darle pecho a su hijo. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Fernanda reveló que su producción de leche casi desapareció tras sus complicaciones de salud. Ella tristemente entró en una fase de subes y bajas. Ella tuvo obstrucciones en el pecho, contratiempos de espalda y mucha, mucha desesperación. Al inicio de su publicación, Fernanda Castillo escribió: "Hace 7 meses nació Liam y comenzó uno de los procesos más increíbles, pero también más desafiantes, la lactancia materna. Yo solía ver mujeres amamantando a sus bebés y pensar que era muy fácil. Todo menos eso. Después me embaracé y al empezar a investigar y escuchar las diferentes experiencias, me aterré. Me daba más miedo la lactancia que el parto. Todo en un principio parecía ser perfecto. Su lactancia estuvo bastante bien, hasta que tuvieron que internarla". Fer contó que estando en el hospital, lo que la pudo sacar adelante fueron las ganas de tener a su bebito cerca, de poder darle de comer. Sin embargo, lo más fuerte estaba por venir. Cuando ella afortunadamente pudo regresar a su casa, su producción de leche casi había desaparecido. Fer contó que tuvo meses de relactancia. Pasó horas con una botellita y sondas para poder alimentar a su bebito recién nacido. La desesperación que tenía al no saber si su bebé estaba comiendo bien o mal aumentaba el sentimiento que tenía. Ella sentía que todo el mundo le estaba señalando. Incluso mencionó que sintió que únicamente estaba viviendo para sacarse leche. En esta publicación, Fer también escribió: "Comparto esto porque me hace sentir orgullosa, pero también porque sé que hay un montón de mujeres leyendo que están pasando por esta etapa, donde a veces no ves la luz, tienes dolor físico, miedo, lloras, te juzgas, tienes dudas y no sabes qué es lo mejor. Cada mamá sabe lo que es mejor para su bebé y para ella. Escúchate, y si te sirve de algo escucharlo, todo pasa y todo se arregla". Para terminar con esta bellísima y tan honesta publicación, Fernanda Castillo aseguró que no había nada más bello que la conexión entre una mamá y un bebito al que le están dando pecho. ¿Cómo es posible que el cuerpo de una mujer pueda producir alimento y darle todo lo que necesita a su bebito recién nacido? De verdad, esto es un milagro por donde lo quieran ver. Para Fernanda Castillo y para todas las mamitas que están viviendo esto, lo vivieron o lo vivirán, les mandamos un abrazo gigantesco como nunca. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.